Pues hermanos, queremos agradecer en primer lugar la bendición que nos da de poder estar trabajando ya por espacio de cinco años y medio en la Casa Hogar. Y hermanos, la Casa Hogar, hermanos, ministerio que Dios nos ha permitido tener, Dios le cargó al pastor mucho acerca de poner pues un lugar donde atender a niños. Y esto empezó con 4 niños que Dios nos ha dado el privilegio de ver crecer en la Casa Hogar y Dios nos ha permitido pues estar ahí trabajando con los niños. Una de las cosas más importantes que nosotros, o que nos carga, tanto a mí como a nuestro pastor y a todos los que colaboran en la Casa Hogar, es que el objetivo primordial es que los niños conozcan del Señor, que sean salvos. Y miren, hermanos, no solamente tenemos la Casa Hogar para alimentar, vestir y cuidar de los niños. Nuestro objetivo va mucho más allá que eso. Y tenemos la firme convicción que un día Dios va a llamar, quizás no a todos, quisiéramos que a todos Dios les llamara para servirle de tiempo completo, pero si a algunos Dios llama de estos niños y niñas al ministerio, será una gran bendición. Y gracias a Dios que nosotros ya estamos viendo fruto, tenemos a Kenia. Ella es una de las niñas grandes que tenemos aquí en la Casa Hogar. Ella está ya estudiando en el colegio y para nosotros es un gran orgullo. Pues la visión que tenemos es precisamente esa, que los niños, el día de mañana, ellos puedan ser siervos y siervas. Y si no fuera así, hermanos, estamos preparándolos para que pues ellos sean una bendición para sus familias, si ellos van a ser obreros, ingenieros, doctores, etcétera, etcétera, que sean los mejores siervos de Dios. Para eso estamos preparando a los niños, hermanos. Y la carga más grande que nosotros tenemos como colaboradores, pues es el orar por ellos. Hermanos, gracias a Dios que Dios nos ha permitido mantener a 38 niños, 40 niños, varía mucho, depende de la situación de cada niño. Pero, hermanos, lo más importante, hermanos, son sus vidas, son sus corazones. Alimentarlos, darles un techo, Dios lo hace de una manera maravillosa. Y quiero agradecer a cada uno de los hermanas, hermanos que fielmente están ahí apoyando, dando las ofrendas de amor. Y eso verdaderamente vale mucho para nosotros. Gracias, querida iglesia, gracias por orar por nosotros, gracias por estar al pendiente de las necesidades que tiene la Casa Hogar. Y yo en lo particular les agradecería mucho que ustedes sigan orando. Recientemente le dije al pastor, si un día Dios me remueve de Casa Hogar, no sé qué voy a hacer. Amo los niños. Hermanos, no solamente tenemos a niños ahí por tenerlos, hermanos. Mi corazón, mi familia, se han entregado totalmente a ellos. Y verdaderamente les amamos, hijos, como a nuestros hijos. Gracias, hermanos, por ser una bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga. Un segundo, hermanos. El trabajo que hacen los hermanitas es incansable. De veras, yo le doy gracias a Dios por su corazón de ellos. Pero sí quiero decir algo, hermanos, que no lo he dicho. Doy gracias a Dios por los hijos del hermano Manuel. Ellos han compartido sus papás con ellos. Y merece que nosotros los reconozcamos y nosotros los amamos y apreciamos mucho. Un aplauso a tus hermanos.